Pues ya estamos, mi querido Poder Latino, en otra emisión más de esto que es Toma Libre. Híjole, no sé qué capítulo estemos ya, pero creo que este va a ser el final de temporada. Estamos en la Creo. tercera temporada, episodio 552. Entonces, No es cierto, de hecho estamos último capítulo. iniciando la tercera temporada y yo estoy diciendo que iniciando la siguiente temporada, no es cierto, sí, la estamos iniciando. Este es el Es capítulo inicio número 9. 9. El 9, sí. A ver, a ver, a ver. Según yo, los cortes por temporada iban a ser cada 6 meses. Pues ya fue. El Y ahorita primero. estamos en el noveno. Ajá. ¿De qué temporada es? 3. La iniciamos el 13 de junio. De julio. Junio. Ah, ok. Sí, ahorita ya estamos, Tercera sí, a temporada. huevo. A huevo. Quedamos cada medio año. Ahí está. Ahí Ahí está. está, ahí está. Muy Ahí está, bien. ya tú sabes. Y Para pues que bueno. veas. Se encendieron las alarmas, ¿no? Ah, ¿qué crees, güey? Hablando de alarmas que quedamos en la continuación del podcast pasado. Déjame contarte Ajá. esa historia, güey. Era Ajá. un pinche viernes que me iba a poner Okay. bien pedo. Tenía una fiesta en la noche. Y resulta, güey, que pues entre que estaba durmiendo en la madrugada. En la madrugada, perdón. ¿Y qué crees, cabrón? Que estaba yo durmiendo bien chingón y todo bien sabroso. Y resulta que suena la pinche alerta sísmica a las 4 de la mañana, güey. A las putas 4 del puta aplicación de Sky Alert. Ajá. Sai, me tienes en putiza levantándome, corriendo, diciendo: chinguen la suma de todos, yo, sálvense quien pueda, váyanse a la verga, yo me corro, yo escapo y todo, ¿no? Y total, que no tembló, güey. No se sintió ni madre ese temblor. Y lo peor de todo, que ya nos rezamos a dormir con el pinche susto y todo. Y que se me espanta el puto sueño, güey. Y desde las 4 me dormí hasta las 6 de la mañana. Entonces el pinche. Dices, qué poca madre de esa aplicación. Que yo uso dos. Ay, güey, tengo hasta la lámpara encendida. Uso dos aplicaciones. Una que se llama, que todo el mundo conoce, que es Sky Alert. Claro. Que de hecho nos ha quedado mal muchas veces. Ha fallado mucho. Y Sin lugar a duda, a mí también. otra que he sido más precisa, digo, o sea, yo no la quiero compartir porque sé que eso también va a provocar que haya saturación y puede haber fallas. Pero me gusta Ajá. más que es, así estás, así se llama, SASSLA. Sí. SASSLA. Y esa aplicación siempre ha sido más confiable. Esa sí suena cuando realmente hay un temblor. Cuando hay un temblor fuerte es cuando suena. Si son temblores como el que pasó en la madrugada o así, no suena, le vale verga. No, pues está como diciendo, pues güey, no va a pasar más que un puto susto, ¿no? Así Pero es. la otra puta aplicación sí me la debe, güey. Sí, sí me hizo emputar. No mames, esa ya no la tengo. Ah, sí, ya la encontré. Tienes razón. Sí, aquí está. ¿Cómo ves? Fíjate que curiosamente, Ajá. yo tengo por ahí las notificaciones activas de Twitter, de Sky Alert. Entonces, primero me empieza a chingar el Sky Alert, por Twitter. Ajá. Seguido de la aplicación directa SSLA o algo así, Ajá. pocas veces me ha notificado. No sé si porque Sky Alert se sobreponga, aunque a lo mejor y quien me avisa sea SSL. No me he puesto atención en ello porque siempre cuando me notifica empieza a parpadear el pinche flash en la cámara y a sonar un pitido Ajá. envergadísimo. No he puesto atención en cuál de las dos aplicaciones, que según yo es Sky Alert. Pero cada vez que se dispara el pinche ruidero y pinches lamparazos ahí para que te convulsiones con el flash de la cámara, siempre hasta acá llegan los sismos. Cabe mencionar que yo estoy en la parte del Golfo de México y cuando es epicentro del otro lado, no sé, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, se sienten de este lado. Okay. Cuando, obviamente, cuando se dispara la alarma de este lado. Y cuando pasa eso, pues inmediatamente trato de ponerme en contacto con ustedes, que obviamente si están más cerca, pues obviamente lo sintieron más ojete que uno acá, ¿no? Así es. Cuando pasa todo lo contrario, que medio se sintió aquí, sé que obviamente también se siente más fuerte allá, también hace como que, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y hay veces que me dicen, no, pues no se sintió ni madres, ¿no? Y hay veces que dicen, no, sí, güey, se sintió.
Pero estas últimas veces sí me han dicho, no, güey, no, ni madres. Cosa que se me hace bastante extraño que digan aquí mucha gente, no, es que sí se sintió, yo no mames, yo no sentí nada, pero me notificó, me pongo en contacto con ustedes y dicen, no, güey, aquí ni me enteré, güey, no, así como que no mames, o sea, qué pedo. Pero bueno, quién sabe cómo se hace desmadre. Ajá. Pero sí, son aplicaciones que es que ese es el detalle, que sí son, al menos para toda la zona del Pacífico, me atrevo a decir casi para toda la zona del Pacífico, obviamente del territorio del país mexicano, centro, que es importante tenerla para que te notifique cualquier desmadre de este, porque está muy ojete, ¿no? Esto de los sismos, cómo se pueden apiadar de ti, cómo no. Pero bueno, sí, la neta es de que yo tengo un pedo por ahí con los sismos, ¿eh? La neta es de que yo sí me quedé traumado, entonces no sé, como que sí, no. Yo creo que por eso también mi temor de regresar a la Ciudad de México, a trabajar en un puto edificio en el piso 20, porque no mames. Yo creo que ahí sí me da el tomafac. Okay. Me aviento por la pinche ventana y a la verga, ¿no? Sí, pero bueno. Así de plano. Sí, la neta. Sí, la neta es que los sismos ya no me gustan tanto después de un tiempo para acá. Cosa que de adolescente como que me valían verga, ¿eh? Así como que, está temblando. Ah. Yo creo que llegó un momento de madurez en el que entendí la gravedad del pedo. Que llegó a tal nivel que sí, la neta sí me paniquean, ¿eh? La neta sí, un temblor a mí sí me paniquea bien ojete. Que está, bueno, se me hace algo raro, pero está bien, o sea, respétalo al final de cuentas. Es que, ¿sabes cuál fue a raíz de qué? ¿De qué? De que yo estaba en un tercer, cuarto piso, o sea, ni muy alto tampoco para decir que no mames. Me agarró un pinche temblor en las instalaciones del Poli, en Zacatenco. Ajá. Era el tercer, cuarto piso, no recuerdo. Pero eran de esos, o es de estos edificios viejos, que cuando empezó a moverse todo bien ojete, dije, ya, aquí quedé, esta madre se va a caer, empieza a ver por dónde te vas a agarrar cuando empieza el desmadre del derrumbe, ¿no? O sea, fue lo que pensé, cruzó por mi mente eso. Ajá. Entonces empecé a voltear así como que a ver dónde me agarro, una estructura, un algo, o sea, qué pedo. No me preocupé al inicio porque dije, estoy hasta arriba, entonces pues todo el puto escombro no me va a caer. Pero ya conforme empecé a bajar, dije, no mames, o sea, conforme esta madre se empieza a desplomar, voy a quedar más sepultado que nada, ¿no? O sea, todo esto empezaba a correr por mi mente mientras yo iba bajando y bueno, cuando pasó el temblor, me quedé de... Uf, en fin, entonces de ahí para acá como que ya no soy tan fan de que un sismo me agarre en un edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que de ahí agarro mi trauma, ¿no? Lo acabas de decir, malo, sí, cabrón, pero... Fue un trauma desbloqueado que yo ya había controlado, güey. O sea, a mí los temblores sonaban la alarma, así como que, ah, ok. Es más, me pasó una vez en la quinta, en un salón de aquí de Aragón. De acá. Que estábamos tocando y me dice el David, está temblando. Y estábamos tocando, pues obviamente el pinche ruido, yo le leí los labios. Y ya empiezo a sentir y sentí el pinche jalón porque yo estaba sentado tocando, no recuerdo qué rol estábamos tocando, creo que yo andaba en la bataca. Por eso andaba sentado. Siento el jalón y volteo con una sonrisa y le dije, sí. Este cabrón se para, valiéndole verga todo. Y pasó sobre quien tuvo que pasar encima y salió. No, a media salida, obviamente nos pararon. Aprendieron todas las luces y dijeron, güey, es desalojo, ¿no? Y yo sentí todo el movimiento, me quedé así, ah, no mames. Bueno, empecé a acomodar ahí mis cachivaches porque los tenía un poquito movidos, ¿no? La batería y todo el pedo. Dije, no mames, como que... Y hasta ahí todavía no me daba miedo los temblores, pero ya después dije, no mames, o sea, si es esto, si es algo grave. Pasaron semanas o meses después de eso. Y dije, no mames, o sea, si esto es un pedo cabrón, ¿no? Que te puede cargar la chingada, ¿no? En un temblor, así de sencillo. Sí, eso sí. Entonces, como que eso me dio ese trauma, si lo quieres ver, ¿no? Pero bueno, no me quiero ahorita encapsular en eso porque... No, está, entiendo, pero yo, bueno, yo al menos, bueno, en mi experiencia, repito, hablando de las aplicaciones. Cuando dicen es que hubo, en ese temblor no hubo pedo, pero sí hubo, ¿cómo le llaman? Personas bueno. Con crisis nerviosa, pues sí, o sea, sí las comprendo, pues, así no mames. No, yo creo que yo sería una de esas personas estando de aquel lado, ¿no? Pero bueno. Yo te digo que, te comento que yo, regresando al tema de las aplicaciones, así me ha pasado, que Sky Alert suena y te espanta. Y no tiembla, o no sientes el temblor. Ajá.
y la otra suena, pero sí tiembla. O sea, de las veces que ha sonado, sí, sí me ha llegado el temblor. Entonces, por eso te digo que confío más en la otra. Pero en el momento, cuando está sonando la puta alarma, güey, pues no vas a estar ahí viendo si es cuál, qué pinche alarma es la que está sonando, ¿no? Te sales hecho la chingada. Exactamente. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Entonces, pues ni modo, chavos, así me pasó y... que pues ahí, ya, no, me espantó el sueño y ni para el susto ni para nada, ¿no? Y luego ya la peda que tuve que duró hasta las 3 de la mañana. Ando todo pendejado. ¿Cuándo pasó esto? El viernes. Anoche, o sea... Sí, antes de la... ok, imagínate un par de cómo, días. Por eso, ¿cómo ves cómo estoy ahorita? Todo chaquetón. Todo, okay, dice mi compadre, todo torcido. Estás más torcido que un cheto, perfecto. Exactamente. Sí, entonces, era lo que quería comentar. Pues ahí ustedes sabrán, hagan también sus pruebas, qué aplicaciones... Digo, tampoco no sé queramos que tiemble cada rato, ¿no? No. Pero sí es ideal, o sea, preferible, ¿no? Ajá, ahí están las aplicaciones y ven cuál es la que más les avisa y que realmente les da el tiempo para ponerse bajo resguardo, ¿no? Eso es lo importante al final de cuentas. Ajá, y comento eso de preferentemente que tiemble seguido. Porque si evitamos un temblor fuerte. Exactamente, se supone, la teoría marca que, pues, aunque sean muchísimos temblores leves, la energía se va liberando, pero si no tiembla, la energía se va acumulando y cuando se suelte, pues va a ser un temblor bien cabrón. Pero bueno, también habría que analizar dónde fue el epicentro, si fue en Guerrero, en Colima. Cabe recalcar también que los... Son muchos factores, porque estamos con el cinturón de fuego de las placas tectónicas y está en movimiento. Exactamente. Estamos en esa zona. O sea, y recordemos que el temblor del 85, que fue el que más desmadre hizo, por dos razones. Primero, porque no estábamos, pues la neta, preparados para... O sea, las edificaciones no estaban listas para ese tipo de siniestro, más la torre latinoamericana. Que ya habían pasado, güey. Exactamente, que ya habían pasado. Y dos, pues fueron dos sismos que uno sacudió y el otro remató. Y los dos creo que fueron de Colima, ¿no? El epicentro fue de Colima. Ajá. Así es. Entonces, bueno, ahorita cabe mencionar que la gran mayoría de sismos vienen de Guerrero, de Oaxaca o de Chiapas, pero en Colima como que no ha habido mucho ruido, entonces eso también como que a mí me dice, güey, aguas, ¿no? Aguas. Pero bueno, no quiero asustar, pero aguas. ¡Ah, huevo! Bueno, en fin. Pues ahora sí que, pues tomen sus precauciones, prevénganse, no se confíen, al final de cuentas siempre tenemos que estar alertas. En ese tipo de eventos, porque estamos viviendo en una zona altamente sísmica. Altamente sísmica. Sí, cuatro malos, pero trámense, a huevo. Exactamente. Entonces, pues cuídense mucho, jóvenes, cuídense. Y pues bueno, esto fue todo. Ah, no, cierto, no es cierto, perdón. Cuídense mucho, los quiero ver reír. Los quiero ver reír. Y vamos los quiero ver triunfar ya. Así es. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. A ver, dame. ¿O tienes por ahí algo adicional que comentar por ahí? Porque vamos a cambiar rotundamente de tema, ¿eh? Es que te iba a hablar de... estábamos hablando la vez pasada de series y yo te iba a comentar de una persona. Continúale, Simón. Se me fue el pedo de cuál, güey. Estábamos hablando de... ¿De qué estábamos hablando en el episodio anterior? Déjame acuerdo. De las... Betty la Fea. De Cobra Kai. De las películas estas de Rápidos y Furiosos, que fue el inicio, como empezamos ahí el podcast. Y te iba a comentar algo de eso, que vamos a hablar sobre eso, pero ya se me fue el pedo. Ok. Pero bueno. Bueno, vamos a cambiar, bueno, ni tanto cambiar rotundamente, sino de plataforma. A ver, ¿no? Date, échale, me ibas a preguntar a ver qué show. No más, no les digo, tampoco es el tema como para extendernos. Ajá. Pero no más para como dato por ahí y para que la gente se entere. Lo que la gente cuenta. Bueno, y a lo mejor una de esas ya te recuerdas lo que ibas a seguir contando. ¿Tú conoces a un tal Norberto Vélez? Sí. ¿Quién es? Pues tiene un canal de YouTube. Ok, es cantante. ¿Qué llamas tu canal de YouTube? Palaloma, vale, Palaloma. Sesiones en la Loma. Sesiones en la Loma. Norberto Vélez, Sesiones en la Loma. Ajá, bueno. Si lo ubicas, si lo conoces y todo. Más o menos, o sea, bueno, de los pocos videos que he visto que toca ahí. Bueno, ahora, siguiente pregunta. Ajá.
y creo que es la que más pesa. O sea, ya pasando este filtro de si lo conoces o no, ya dijiste que sí lo conoces, si pasas a la siguiente pregunta. ¿Pagarías un boleto, o sea, de bajo costo o de mucho costo, por ir a ver cantar a este pendejo? No, definitivamente no. Ok, pues bueno, ¿a dónde va todo esto? Déjenme les cuento, esto no es algo nuevo, no cabe recalcar, ya tiene fácil como un año, si no es que más, y eso porque me enteré precisamente hace como un año más o menos. Este cabrón, que creo que es puertorriqueño, no estoy seguro, que precisamente su canal de YouTube en sesiones en la loma o bajo la loma, un pedo así, creo que los hace en Puerto Rico, si no por lo menos en Estados Unidos, y casi estoy seguro que en Miami o por ahí, donde está toda la mata de los latinos. Uh-huh. No estoy seguro, no he investigado y ni quiero investigar, me vale verga, pero nada más ahí, o sea, mi deducción lo marca, no es ni necesario hacer un estudio minucioso sobre el tema, es bastante obvio, pero bueno, creo que muchísimos o muchísimas hemos escuchado, visto videos de este cabrón donde está con un artista. Y ha traído artistas pesados, ¿eh? O sea, no ha traído como que, ay, vamos a traer un... No, o sea, ha traído pesados desde Tito Nieves, que es un güey pesado. Pesado, Milo. Ha traído Milo Ruiz, que bueno, pues no es tan pesado. Bueno, pesado por... Pues por sí, ¿no? Por inevitablemente, si es pesado. Tú dijiste pesado, pero no dijiste de qué envergadura. Exactamente. Por eso ya me quedé así como, sí, inevitablemente pesado. Víctor Manuel, que es de la vieja escuela también. Bueno, muchísimos artistas, Nino Cigarra, etcétera. Gilberto Santa Rosa. Hasta Gilberto Santa Rosa, Guayacán. Guayacán no lo he visto, pero. No, sí, lo ha llevado. Creo, a lo mejor ya lo estoy confundiendo. Ah, no, perdón. Guayacán lo vi en Conga Hit. A lo mejor no es en Alberto Vélez, tiene razón. Bueno, ha traído. Luisito Carrión también es de la vieja escuela. Luis Enrique. Bueno, entonces, pues resulta que este cabrón se hizo famosísimo. Johnny Rivera. Y casi hizo seguramente en quién? Johnny Rivera. Bobby Valentín. Bobby Valentín también ha estado ahí. Ajá. Cuco Peña. Cuco Peña, ¿quién es ese pendejo? No sé, güey, dice. Cobaloy, no, faltaría. Ahí está Bobby Valentín, güey, ¿cómo chingados? No? Bobby Pulido, ¿no? Bobby Pulido. Chingo. Si sabe, les voy a dar un dato de Bobby Pulido. Cristian Nodal, ¿no? Su nombre es Bobby y se apellida Pulido. A huevo. ¿Cuál es el colmo de...? Bueno, ya. Resulta que quién está hablando. Ok. Entonces resulta que... pues este cabezón se ha vuelto famoso a raíz de todos esos videos, ¿no? ¿En pandemia? Tanto en pandemia como en la actualidad. Pero no es porque sea un gran cantante. Bueno, sí canta bien, tiene técnica y todo. Pero resulta que en México se hizo como que el boom, el pinche estruendo viral. Y a tal grado en el que ya tuvo presentaciones en la Ciudad de México, que tú has que pagar un boleto para irlo a ver, ya sea en el Salón Caribe, sea en este Tlatelolco, en ese centro de convenciones, ¿cómo se llama ahora? El Gran Salón. Ahora en el Gran Salón, no hay, hasta donde yo sé, salvo a lo mejor lo que tú conozcas, hasta donde yo sé, no ha llegado a la Arena Ciudad de México y espero que no llegue, porque no se lo merece. Pero sí ha tenido como que en los... salones de baile emblemáticos de salsa, precisamente creo que también pegó en la Maracas, Salón 21, Los Ángeles, etcétera. No sé si también llegó a pisar el José Cuervo, que es, también es un lugar no, pesado, no, pero bueno. Estamos de luto por José Cuervo, güey, no te pases de riata. ¿José Cuervo? ¿Hablamos del tequila? Sí, güey, no supiste okay, la yo noticia. Yo hablo del escenario. A ver, ¿qué pasó con José Cuervo? Se explotó la fábrica José Cuervo ya en Guadalajara, güey. Se pasó de cocción. Hoy hubo fallecidos, ¿no? Se va a devaluar, no va a aumentar el precio del tequila, José Cuervo, güey. ¿Va a aumentar? Pues sí, ¿no? No sé, pues te pregunto. Yo supongo, bueno, olvídalo. No, si es en serio lo que te acuerdas. No, digo, a mí me vale madre porque pues yo no tomo José Cuervo, pero tú sí, entonces sí, así sí, como que, pues, bueno, ¿te acompaña tu dolor? Es mi tequila favorito. Ok, el que te acompaña en tu dolor. Ajá. Y bueno, o sea, lo que iba con este José Cuervo, este pendejo, con Norberto Vélez, que llegó a ese nivel, ¿no?
de presentarse en esos escenarios, y o sea, ya ni siquiera presentarse, güey, al grado de llegar a pisar México, pues pagándole, güey. Que yo me quedo así, este güey que canta, que ¿cuál es su canción original? No, güey, cantando puro puto cover. Y llegó a mamar lana, o sea, ya estás mamando lana del YouTube, porque pues cuánta gente no ha visto sus videos y los siguen viendo. Y sigues mamando lana ahora de la gente que está pagando por irte a ver, así como que, bueno, tú dijeras, bueno, cabrón, viene Norberto Vélez y va a alternar, bueno, no va a alternar, va a cantar junto con Tito Nieves, va a alternar junto con Manuel Ruiz, va a alternar junto con todos esos pendejos que, ni tan pendejos, con los que ha clavado, o mínimo, ¿qué te gusta? 3, 4 cabrones con los que ha metido a sus sesiones en la loma. Lo entiendo, cabrón, no mames, pues este güey viene en Alberto Vélez y va a hacer la sesión con Víctor Manuel, va a hacer la sesión con Tito Nieves y con uno más, Manuel Ruiz, ¿no? Ah, vale la pena pagar, si tú quieres, 400, 500, 800, 1000 pesos si tú quieres, por un boleto. Pero sabes que este cabrón no va a arrastrar solamente este pendejo, va a arrastrar a 3, 4 artistas que dices, güey, vamos. Como en su época lo hizo, y digo en su época porque aunque ya lleva el tributo a la salsa colombiana 382, en los inicios de Alberto Barros, pues sí hizo un gran trabajo, jalando buenos cantantes, a buenos músicos, y bueno, no me quiero adentrar mucho en tecnicismos, pero es bueno. Pegó por las canciones que grabó, okay. Y ahorita este güey está pegando por las canciones que está, que no son que está de... exactamente, que está haciendo, y bueno, por lo menos Alberto Barros sí se está haciendo un tributo, pero este güey no está diciendo tributo, está diciendo, cabrón, me estoy agarrando de este güey que ya hizo toda una vida en su carrera y estoy yo explotando las canciones que años y toda su vida le llevó llegar hasta este punto. Para yo nada más mamar y mamar y mamar, así como que, güey, espero y este cabrón esté también repartiendo la lana a esos artistas que le están dando. Esperemos, yo espero, que sí, sí. Lo dudo. Pero bueno, nada más era para tener el dato que si lo conocías, ya me dijiste que sí, espero que muchos más sí lo conozcan. Y bueno, sobre esta misma línea, fíjate que aquí hay una feria, año tras año, muy, pero muy conocida, al menos aquí en la región, que es la Feria de Banderilla. ¿Sale? La Feria de Banderilla es muy conocida aquí en la zona porque siempre traen muy buenas cosas, exposición de ganado, tenemos por ahí presentación de artistas, obviamente los juegos esos de feria, pues sí, ¿no? Feria. Sí. Ya sabes que la Rueda de la Fortuna y mamás así. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos un aviario, ¿cómo se llama? De las aves. Un herpentario de las serpientes. Y creo que nada más. Creo hasta ahorita. Ah, bueno, yo obviamente, pues puestos de comida. Tenemos por ahí el dato de las micheladas y madre y media, ¿no? Pero más allá de todo eso, la feria aquí es conocidísima por el tema de los artistas que se presentan. Es una de las ferias más principales aquí en la región. Desde la pandemia no se había puesto la feria hasta este año. ¿Qué año estamos? 2024. Okay. Ya regresó la feria con un empresario. No es empresario, con un güey que se dedica a hacer estas madres de eventos. Eventos. Y resulta que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, quien lo conoce, es que esta empresa se dedica a timar a la gente, ¿no? Como chinga. Me prendió el foco. A ver, vamos a ver la cartelera. Empiezo a ver la cartelera. Aquí hay dos sopas. Está el artista que se presenta en la explanada de la feria general. O sea, tú pagas por entrar un boleto del costo que tú quieras. Creo que te cuesta como... Al menos este año creo que costaba 50 pesos, algo así. Que al final del día, como nosotros fuimos el día de la inauguración, pagamos el boleto y al final fue gratis, ¿no? Pero bueno. Pero el boleto lo reservamos y ya... Yo no fui, pero ya mi esposa lo ocupó en los días posteriores, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, al final del día la inauguración fue gratis. Ah, perdón, me andaba hidratando. Y bueno, entonces ya no, con ese boleto de 50 pesos, tú ya puedes llegar desde temprano
y apartarte un lugarcito por ahí, en la explanada, para ver al artista que se presente ese día. Ok. O hay artistas alternos, supuestamente, más cabrones, que se van a presentar en otra explanada, en el pueblo de al lado, que es la explanada Ocotita, y tiene un costo mayor, ¿no? O sea, en realidad no pagas 50 pesos, que es el precio de la feria. Por entrar a la feria tienes derecho a prácticamente todos los beneficios, salvo lo que tú consumas, ¿no? Bebida, comida o por ahí, recuerdos y madres y así. Pero ya si se presentan artistas ahí, pues obviamente ganas un lugar y pues ya, te chingaste. Pero vienen supuestamente vienen artistas más pesados, entonces ya te vas a la otra explanada, cruzas la avenida y te vas a la otra explanada y ya tiene un costo mayor y ya supuestamente te vas a ver a los artistas más pesados, ¿no? A los más pamalones, ya pagas que 200, que no sé, la cantidad que sea. Bueno, ya los puse en contexto. Resulta que este año, precisamente con ese ruido que hizo los que hacen los eventos, organizadores, ¿quién lo pagó? Ajá, los que organizaron, que dijeron, es que esta empresa pues estima a la gente, me quedé así como que chinga. Veo que en un día está Orquesta Guayacán, Grupo Nietzsche, y había una tercera que no recuerdo cuál es. Adolescentes Orquesta. Te pregunto, Dracón, cuando tú ves esa cartelera, ¿qué dices? Reitero. Orquesta Guayacán, Grupo Nietzsche, Adolescentes Orquesta, dentro de la feria municipal, y te va a costar el boleto 50 pesitos. No están en la explanada alterna que vas a pagar 300, 500 pesos. Dices, no mames, están no son los originales. Ya lo acabas de decir. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros no cobran eso. Independientemente de que conocemos el rubro, el ¿cómo le llamas tú? El medio, conocemos el gremio. El gremio. Ajá, el medio. Porque pues también allá en la Ciudad de México, si tú ves anunciado Sonora Dinamita, dices, puta, ¿cuál de todas, no? Pero bueno. Gracias. Aquí se presentan un grupo local, lo voy a ventanear. Un grupo local que con los cuales yo he ido a tocar, no con la Sonora Dinamita, pero he ido a tocar en su grupo de tres pesos, que precisamente ayer tenía que ir a tocar con ellos, pero últimas me arrepentí y dije, no, bueno, no es tan chile, no. Lo batía, ¿no? Porque la neta no quería. Ya la siguiente semana, quién sabe, ahí vemos. Pero este cabrón hizo su Sonora Dinamita. Okay. Y aquí está trabajando en lugares. Exactamente, como Sonora de... Y son de esos grupos que dices, no mames, suena chido. No, güey, son de esos grupos que desde moleros, o sea, de esas fiestas así particulares, ajá, suenan de la verga y se van a sonar como Dinamita, verga, de la verga también. Te quedas así como, no mames, mínimo, ármate una buena banda, una buena sonora y que pite. Y no, güey, traen elefantes, ¿no? Al decir elefantes, que los pinches trompetistas suenan como elefantes, ¿no? Les dejo el dato. Y bueno, si así están los trompetas, se imagina cómo se hacen los cantantes. No, sí, exactamente. Entonces, bueno, resulta que pasa esta situación de que vienen esos tres supuestos artistas, que es Grupo Nietzsche, Guayacán y Adolescentes Orquesta. Entonces, yo ya sabía perfectamente. Y de hecho, ni siquiera fin de semana, era entre semana. Creo que ellos se presentaban jueves, güey, algo así. Dije, para traer a estos tres cabrones, te van a cobrar tres pesos. Una, dos. No se van a presentar en jueves porque es... O sea, no les vas a sacar la ganancia de ellos. Entonces, obviamente, pues son piratones. Pues, bueno, pues resulta que un familiar, que creo que tú conoces, mujer, fue una prima cercana, para acabar pronto, fue al evento y subió sus historias, ¿no? De que, ¡ay, Grupo Nietzsche! ¡Y ay, ahora con Guayacán! ¡Y ay, Adolescentes Orquesta! Prima. ¿La que la vecina que tienes ahí en el otro pueblo? No, dije... ¿Dijiste? Prima, no, ¿dijiste? No sé si vecina. Bueno, es hija de Loncho, para acabar pronto. No sé si al pueblo... Ah, sí, pues sí, vecina. Creo que sí. Bueno. No conozco a las hijas de él. Bueno, pero si lo ubicas a él, que es el doble sí. De... Sí. Ok, bueno. Tus hijos fueron, o al menos su hija. A presumir que estuvieron ahí con Nietzsche. Ajá, entonces fueron, ahí bien feliz cantando y todo el pedo. El ya, único y original copia de Nietzsche. No me di cuenta durante la transición a la noche, por obvias razones, que andaba bien jetón.
En la mañana siguiente veo sus historias. Ah, no mames, está con supuestamente Nietzsche, porque ahí lo ponía, ¿no? Aquí con Nietzsche, ¿no? En la feria de Banderilla. Y acá con tal, ¿no? Y con Guayacán en la feria. Y ahora es de adolescencia orquestada. Ah, no mames. Y ya al terminar sus historias, y le pongo, oye, ¿sí sabes que no son originales? Que no son los originales, ¿verdad? Y me dice, ay, no sabía, pero para no ser los originales cantan igualito. Dracon, te pregunto aquí y ahora. A ver, ¿has escuchado a una puta orquesta pirata de Sonora Dinamita? Que hay por mayor. Nietzsche, Guayacán y Adolescente Orquesta, piratas obviamente, que canten igual a los originales. No, no, jamás. Listo. Hay yo veces, no sé de dónde saca que cantan igual, cabrón. Porque hay veces primero, que hasta los originales muchas veces no suenan igual. De hecho, ojo, yo tengo el audio, no el video, audio, porque esto es audio, de Adolescentes Orquesta, y por ahí lo debo de tener. Yo ahorita no lo saco porque no tiene caso, y aunque lo saque, pues copyright. Pero tengo el audio de la canción de Virgen, del cantante original, el primero que la grabó, que fue, verga, no me acuerdo cómo se llama, Armando Dalvillo. Fue Armando Dalvillo quien grabó la canción de Virgen, okay, cantándola en vivo, dio las nalgas y tuvo que entrar el otro cantante, que no recuerdo su nombre, y seguía activo, que de todos modos le pintó mocos al Porfirio Valor original, y hizo su orquesta piratona de Adolescencia Orquesta. Ay, no me acuerdo cómo se llama este güey. Bueno, el chiste es de que este güey le tuvo que entrar al quite porque aquel güey se le cerró la garganta y estaba sacando gallos a diestra y siniestra y ya no las llegó. O sea, Virgen. ¿Qué dices? O sea, conociendo el historial de canciones que tiene Adolescentes, dices, agudas. Virgen. No mames, o sea, sí es aguda, pero no, güey. Bueno, las demás, ¿no? Virgen es la más ideal. Ajá, cántate recuerdos, pero cántate la otra. Dices, no mames, o sea, Virgen, güey, ¿en serio? ¿Neta Virgen? ¿Le diste las nalgas? Y visto, exactamente. Lo original, que iba a decir, güey. Es lo que te iba a decir. Virgen y valiste, verga, ya no me quiero imaginar las demás. Exactamente, o sea, y valiste madre, Virgen, que fue quien tú la grabaste en tus tonos, y que no es la más aguda, que tienes un historial de Adolescentes Orquesta que tiene canciones todavía más agudas, no mames. Le pasó lo de José José, güey. Exactamente. Cosa que Armando Dalvillo tiene años que ya dio las nalgas, al menos con Adolescentes, yo creo que el otro no. Yo creo que le pasó el mal del cantante, ¿no? Que no se cuidó, le ganó la fama, hizo su desmadre, no se cuidó y drogas, bueno, la garganta le tronó. Exactamente. Ajá. La garganta le tronó. Y bueno, entonces, pues pasa eso, ¿no? Que dices, no mames, yo tengo ese audio donde este cabrón, el cantante original, tronó. ¿Tú qué vas a decirme de estos pinches aminoguanas que le bajan 3 tonos? Y en lugar de cantar, llora, entrégate, cantan, llora, entrégate. De hecho pasa en la misma. ¿Cantan ustedes? De hecho, pasa con el mismo Porfirio Balúa. Hay una grabación de hace, ¿qué? Unos 5 o 6 años, que está en un estudio. Ajá. Y graba, y están cantando precisamente La Persona Ideal. Y dije, no mames, está cantando bien agudo. Es que también el cantante canta bien agudo. No, güey. Dejó bien grave. Pero es lo que te iba a decir también, o sea, pinche canción la bajaron, o sea, no. Sí, es que hay precisamente en esa época, sé de dónde hablas, de qué estudio hablas, es del ni siquiera es un estudio, güey. Originalmente era su sala de ensayo, la tuvieron que meter precisamente, creo que fue por el tema de pandemia, si no es un poco antes, se quedó sin cantantes. Fue cuando mandó a chingar a su madre a todos, porque le dieron la espalda, bueno, unos se salieron porque le dieron la espalda. Ajá. Entre ellos creo que sí fue, creo que ahorita me viene el flash, creo que sí, entre ellos fue Armando Dalvillo y el otro hijo de puta que cantaba chingón y también ese fue el que más me dolió. No recuerdo cómo se llama, pero bueno, me vale madres. Qué bueno, para no mencionar al pendejo ese. Bueno, prácticamente de toda la orquesta original, entre comillas, hasta hoy en día, los únicos que le quedan originales es el conguero, un cantante que es el más chaparrito de todos, que no recuerdo su nombre, pero es el más chaparrito. Y el Chely Cardona. Hace 6 años. No, ni Cardona, güey. Cardona es original de ese güey. Ese güey hasta pasó por ahí, cabrón, por muerto de hambre. Que le dijo, güey, ya no tengo que tragar. Soy jodido. A ver, pues vente para acá. Pero o sea, Chely Cardona no tiene nada que ver con el formato de Porfi, porque Porfi es muy agudo. Y ese güey que aquí va, la neta.
Sí cantaba no, o sea, agudo Charlie Cardona, güey. Pero ya no llegó a la edad donde, o sea, ¿qué canción podía haber llegado con él? O sea, en tono original, hablamos de tono original, güey. Sí canta de canciones de ellos, yo, obviamente pues, estaba tocando con ellos, pero en tonos originales yo las nalgas. Yo sí me noté que este cabrón le tuvieron que bajar tonos. Pero lo que iba, sí, chécalo, me pasas el dato. Yo estoy seguro de eso, que sí le bajaron tonos, estoy seguro. No lo dudo. Y también porque no llegó a buena edad, güey. Ya llegó viejo, güey. Ya llegó a mendigar, literal. Así, llegó a mendigar. Y ya no está. Pero bueno, obviamente. Entonces, los únicos que quedó fue el conguero, obviamente el mismo Porfirio Loco, porque obviamente es el dueño, y un cantante. De ahí en fuera, el Bóndiga ya se retiró. Este Pimentel, que es el timbalero original, ya también se retiró. Creo que se retiró, que espero que no haya fallecido, porque es puta, o sea, fue marcó una diferencia en adolescentes. Y de ahí, pues nada más, güey, porque ni el saxofón, que creo que también, el único también creo que fue el saxofón, güey, creo. Porque ahorita tengo un vago recuerdo del último video que vi de adolescentes que ya no estaba, entonces a lo mejor igual y también ya se fue. Entonces, pues estoy seguro que por lo menos fue el cantante, el conguero, y el mismo Porfirio. Entonces, de todos los que me quedaban chingones, quedaron tres, tal vez cuatro, pensando en el saxofón. Pero bueno, imagínate, cabrón, que la gente esté engañada escuchando cualquier pendejada de cualquier otro pinche artista, o ni siquiera artista, cabrón, de un pinche grupo de músicos todos chaquetos que dieron las nalgas, güey. Que dijeron, ay, vamos a hacer nuestro dinamita, vamos a hacer nuestro grupo Nietzsche, y ahí está, tienes, y eso fue que vino. Grupo Nietzsche, cielo de tambores. Y esos güeyes, esos hijos de su puta madre, y los digo así porque no tienen otro nombre, Grupo Nietzsche, cielo de tambores, tienen sus huellas casas ahí en la Plaza de las Estrellas, en la Ciudad de México. ¿Por qué? No sé. ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron? No sé. Aparte de timar a la gente, chingo de gente, no sé, hasta la fecha. Yo creo que por eso plasmaron sus huellas. Porque por otro motivo, no sé. Están quemando las canciones del grupo original. Están simple y sencillamente engañando a la gente. Pero ahí tienen sus huellas plasmadas. Pues yo en creo que es Plaza Galerías, creo que se llama, no recuerdo bien. Pues va a llegar un momento en que se los van a chingar, ¿no? Tarde que temprano. Es que son tantos grupos que Nietzsche dijo, ya no puedo con tanta demanda. O sea, estoy demandando a diestra y siniestra y ya no puedo. Así lo dijo, güey. Nietzsche así lo dijo. Pero ¿quién es el que lleva a Nietzsche? Porque ya no está Jairo Varela. Jairo Varela. Dueño. Ajá. Están, creo que, no sé si es su hijo, su esposa, algo así. O sea, es un familiar directo. Ok. Que obviamente no está en escenario. Sí. Como que se pero ahora también, ellos no están en México. Es lo que pasa Colombia, y lo que me comentaron exactamente lo mismo con la dinamita, ¿no? A lo mejor en Colombia sí está prohibido. A lo mejor allá no hay, a lo mejor, lo digo, lo estoy diciendo así. A lo mejor sí allá no hay ningún grupo Nietzsche, ¿no? O están, a lo mejor se llamarán los cantantes del Nietzsche o los recuerdos del Nietzsche, ¿no? Pueden llamarse así. Allá. Pero es como si aquí agarras y dijeras, voy a hacer el Malache Vargas de Tecatitlán. No, por eso digo, no, aquí va, es a lo que voy. En México es como hay un mariachi Vargas, que es el mariachi que le acompañó Luis Miguel en la actualidad. Chingón, ajá, pero y que tú quieras agarrar, chinga su madre, yo voy a ser el mariachi Vargas de Tecatitlán, segundas voces, no mames. No mames. No, pero eso digo, a lo que voy. Porque aquí sí se conoce eso, obviamente en Colombia no. Pero digo, hay dos escenarios, es lo que quiero que me digas. Voy a poner un grupo para que ubiquen todos, Cañaveral, ¿no? Cañaveral es famoso aquí en México. ¿Mande? Bueno. Y sí pasó. Por eso es lo que voy. Cañaveral, aquí, a lo mejor aquí en México no puede existir otro Cañaveral. Lo digo así, a lo mejor, ¿no? Porque ya lo tiene Humberto Pavón en el nombre, ya lo registró y la chingada se evitan tantas putas demandas que traían entre ellos, ¿no? Tantas demandas que hicieron. Ahora, pero estamos hablando de México. Aquí en México no puede existir otro Cañaveral. Lo estoy diciendo en teoría, porque sí, obviamente sí los va a ver, ¿no? A escondidas, como dices tú. Pero supongamos que Cañaveral ahorita está pegando bien cabrón en Colombia o en Argentina o en Bolivia, ¿no? Ajá. Y pues obviamente va a haber grupos de allá, güey, nativos de allá, que se van a llamar así. O sea, van a hacer pasar por... Y el Cañaveral de aquí no se va a enterar, güey. Hasta las cuantas se va a enterar que se está presentando un Cañaveral por allá, güey. ¿Por qué no se la va a pasar en el mundo vigilando a cada país qué grupo se está poniendo igual que él? Es a lo que me quiero que me entiendas. O lo que yo percibo, que yo creo que es lo que está pasando.
¿Sí me explico? Entonces, lo mismo con Nietzsche y con la dinamita. O sea, aquí en México sí puede haber un putero de Nietzsches, porque Nietzsche, o sea, los familiares directos están en Colombia. No van a estar vigilando aquí en México si existe otro Nietzsche, les vale verga, ¿no? A lo mejor sí, se llegan a entrar, pero hay uno de mil, ¿no? Y de ahí en lo que meten una demanda, porque va a ser una demanda internacional. No sé cuál de todos los que se presentaron aquí sí demandaron. Por eso. Y eso te estoy hablando hace como 8 o 9 años, más o menos. Pero debe haber sido uno. Pero sí demandaron. Pero debe haber sido uno que se presentó en un lugar, no sé, en la televisión o algo así que se dio a conocer de manera. Ese fue otro detalle, que se descararon tanto que hasta este que te estoy diciendo, el supuesto este grupo Nichicero de Tambores también se llegó a presentar en la televisión. Y fue a Televisa y presentarse y hasta lo llegaron a entrevistar y haciéndose pasar por los originales, güey. Eso fue lo que a mí me pateó los huevos. Sí. Que dije, no mames, o sea, así, no mames. Yo te entiendo que digas, bueno, somos un grupo, que esto y el otro. Yo creo que a raíz de eso también le bajaron mucho los huevos a otras agrupaciones que hacían esto. Y te voy a explicar por qué. Ay. En una ocasión que yo toqué precisamente en la quinta. Ajá. Y alternamos con esos supuestos Nietzsches. Un Nietzsche y otro no me acuerdo. Ah, dinamita. Nietzsche y dinamita. Cuando se presentó el supuesto grupo Nietzsche, ¿qué fue lo que dijo? Nosotros hacemos un tributo al grupo Nietzsche. Pero en cartelera y en toda la publicidad siempre era grupo Nietzsche. Hasta que se presentaron ya en vivo, en directo, ya dijeron, nosotros hacemos. Tributo. Pero te quedas así, o sea, tú imagínate como público. Consumidor. Ajá, público. Dices, güey, yo pago un puto boleto para ver al grupo Nietzsche, y ahorita que yo ya pagué, que ya soy dentro, me dices que eres un tributo, chinga tu madre, regrésame mi dinero. Yo lo hubiera hecho. Pero obviamente muchos no lo conocen, no los ubican, como muchos otros fueron a esto que te estoy diciendo. Sí. Y dijeron, no, es que sí fueron los originales, y hasta la fecha han de seguir engañados. No, es que sí fueron los originales. No mames. Yo digo que sí, lo voy a decir tal cual. Yo siento que hay mucha gente que desconoce el contexto y se deja llevar por cualquier situación de agrupaciones o de, pues sí, de agrupaciones que hacen eso, o sea, que se hacen llamar por un grupo famoso, ¿no? Y como no saben de música, pues les venden esas mentiras, ¿no? Esos grupos falsos. Exactamente, no saben el contexto. Mira, no nos pasa, te lo voy a poner así, nos pasa porque sí está bien cabrón, ahí también te diría cómo lo reconoces. Tú vas a un tianguis en la calle y ves unos tenis Jordan o unos tenis Nike y dices, ah, están bien chingones. ¿Cómo compruebas en ese momento que esos tenis son originales? Ese es el punto. Les voto la... ¿La plantilla? La plantilla. Pues... Y si está cosido por las orillas, es original. Si está cosido por el medio, es pirata. Ya hay tenis clones, creo que se llaman. Tenis 1-1 le llaman. Que también están cosidos así, güey. Les boto la plantilla, les pongo la nariz, y si huele a culo, son pirata. Si huele a piel de... borrego. De bisonte, son originales. Pero ya no hay piel de... Ya no tienes de piel, güey. Ya son sintéticos. De mayoría. No, está cabrón. O sea, lo que ves que sí está cabrón. Sí. Entonces, sí, oye, mira, bueno, pero es una maquila que estás obviamente diciendo, güey, se están esforzando para que se parezcan, se vean. En la música también va a haber. En la música es haber como también, güey, güey. Vamos a tratar de sonar esto. Y... Bueno, pero va a haber, así igual que los clones, va a haber grupos que si a conciencia se van a dedicar a sacar, a tocar y decir, pues si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien. Yo no digo que sí debe de haber, güey, a huevo que debe de haber. De hecho, tan simple, la dinamita de aquí en México, sí le pega bien, ¿no? O sea, no es la original, pero le pega, ¿no? Mira, de todas es la que hay mejor suena. Dinamitas, yo creo que la gran mayoría de dinamitas sí le pegan. La minoría es la que no. Pero te digo, pero yo que escuché la que según es la hija de Lucho Argaín. La hija de su pinche. Okay, es la que más he visto que sí suena más y respeta más las canciones, ¿no? Okay. No hacen mamadas de vamos a meterle esto, vamos a meterle el otro, no, las canciones tal cual, y eso pues dices, eso se respeta, está chido. Es algo. Claro. Entonces, iba a haber dinamitas que, pues, como la que tú conociste, que pues le meten, les tocan, o sea, se quieren sentir los músicos vergas y ya ahí donde la cagan, ¿no?
No, es que sí he escuchado dinamitas chingonas. Había una, la que más me gustó, es la de la dinamita, sonó la dinamita de Wilmer Mercado, algo así. De un güey negro, altote, que usa chinos o trencitas, un pedo así. Que lo tuvo pedos con la hija de la sobrina y No, nieta de Pedro lo Infante. desconozco. No sé, güey, ahí sí lo desconozco. Pero es un güey negro, altote, que tiene trencitas. Y siempre hace en todas las presentaciones siempre lo pasa. Es Wilmer, no sé qué mamada. Y de hecho, por ahí tengo un video que me gusta que se presentaron en la Arena Ciudad de México, que es la de las brujas. Que es una rola que a mí me late. Me gusta cómo la ejecutan ellos versus todas las demás dinamitas que he visto hasta hoy en día. Digo, no mames, este güey se le pega chido. Al menos esa rola a mí me late. De la dinamita. Okay. Más allá de la cadenita, de Milord, porque pues es como que están choteadas. Pero esa de que te digo Las brujas. De las brujas, sí, tiene lo suyo. Y entonces me late como la tocan ellos. Okay. Y sí tocan bien, güey. O sea, ay, perdón, la neta sí rifan. Y entonces he escuchado, te digo, hasta. Es que ya ni saber cuál es la original, güey. O sea, la neta. Porque se registraron y se registraron y se registraron. Tú puedes poner ahorita tu sonando dinamita y ya. Okay. O sea, por imagen ya puedes pasar como sonora dinamita. Ya, ah, no mames, dice sonora. Ah, no, sonando dinamita. Pero ya al menos por imagen ya pasas. Pero bueno, así pasó muchísimo con sonora dinamita de Ku Klux Klan. Ah, no mames, la sonora dinamita. Sonora dinamita de Hidracon y sus secuaces. Ah, es la sonora dinamita. O sea, mientras mantengas el nombre. De sonora de dinamita, pero ya le pongas Un agregado, una palabra, un un verbo. agregado. La verga, sonora de dinamita, la verga, ah, no mames, ya es diferente, entonces ya lo puedes registrar y ya puedes, ya, chingón. Pero bueno, ya no suenas igual, ya no eres el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, las cosas así. Y pues nada, ¿no? Pues sí. Ese era mi comentario, creo que nos lamentamos. Fíjate, no quería alargarme tanto, pero al final fue como que el tema de Estuvo todo el bien. podcast. Así Con es. el señor Vélez, que pues empieza a timar a la gente viniendo a cantar covers, que dices, no mames, pues para cantar tus putos covers y pagar un boleto, mejor me aguanto los 15 segundos de comerciales en el YouTube, güey, te veo en la tele, hijo de la verga. Y con los artistas, ¿no? No nomás a ti, culero, ¿no? Te veo ya con los artistas que invitas, güey. Y bueno, así un sinfín. Igual, pues ahora sí que la gente es responsable de lo que consume. Por desconocimiento o por no. De hecho, en este podcast no hablábamos precisamente eso de al inicio de ser timados. Entonces, pues creo que también está por ahí. Si no fue este, fue en el anterior, pero creo que este fue en este. Entonces, pues también está por ahí, ¿no? El ser engañados de alguna u otra manera. Yo creo que todos pasamos lo que decía, regla natural. Porque si no es por una cosa, es por otra. Y siempre, siempre es por desconocimiento. Así de sencillo. Y Así es es. normal. Si no, si desconoces un rubro, obviamente va a pasar algo malo. Algo malo como esto, que te van a timar y no pasa nada, ¿no? No te sientas mal, simple y sencillamente es parte de la vida. Pero es importante aprender, ¿no? Así como que, cabrón, como que algo no me cuadró. No sonaron tan chingón. O sea, imagínate toda esta gente, si lo hubieran presentado a las orquestas originales, se cagan, güey. Okay. La neta, yo me quedé pensando en eso, no mames. Dice esta mujer, es que para no ser los originales cantan igualito. Puta, ¿qué hubieras hecho si hubieran venido los originales? Te meas. Tienes un puto squeer ahí a medio escenario, cabrón. O sea, no mames. No creo, no creo. O sea, más bien yo siento que el comentario fue más así como, te contesto porque A no verme, pendeja. o sea, También lo o sentí yo. como de ardilla también. También lo sentí yo, pero sí dije así como que. Es que también hay algo de verdad, güey. Porque ese mismo comentario sí lo he sentido en Otras muchas otras personas. personas que les he comentado. ¿Y cómo los escuchas? Y eso no con afán de chingar. Les he aventado la pregunta. ¿Y qué tal sonaron? Yo ya sabiendo que no eran originales. No, bien chingón, que no sé qué. Ah, okay. Pues sí, ya sé que no son. Y de hecho no recuerdo con quién iba. Ah, hace. Antes de pandemia. Hace como 7, 8 años.
vino Cañaveral, precisamente a esta feria, exactamente. Y yo los escuché, les puse atención, dije, algo no me cuadra, algo está raro, ¿qué es esto? Obviamente hay que recalcarlo, nosotros somos músicos, conocemos del gremio, conocemos este desmadre, por eso somos muy minuciosos en ello. La gente que no, pues entiendo que no se den cuenta, ¿no? Así es. Entonces algo no me cuadraba, yo, ¿qué pasa? Pues descubrí que usaban maqueta. Estos cabrones usan maqueta. Y yo en tiempo real estaba whatsappeando con el hermano mayor. No mames, aquí estoy con Cañaveral, güey, que la chingada, le mandé foto, un video. Y dije, no, güey, ya descubrí, ya valieron verga. ¿Por qué, güey? Cuando los escuchamos mínimo estaban sonando en vivo, güey. No, ya están usando maqueta. No mames, sí, güey, ya descubrí. Porque, ¿cómo te das cuenta uno como músico? Por el simple hecho de que el movimiento de los metales coincide con el mismo sonido y con la preparación de... ¿A qué me refiero con preparación? Cuando tú levantas un metal, tienes que preparar tus labios, o sea, una trompeta, un trombón, tienes que preparar tus labios para hacerla sonar, exactamente, para soplar, jalar aire y hacerla sonar. Cuando nada más la levantas de la nada, inmediatamente empiezas a sonar y dices, no, eso está raro. Que si hay trompetistas o trombonistas que sí lo hacen, sí, sí. ¿Pero todos? No, pero todos, o sea, estos güeyes eran así como, y luego empezaba a sonar y de la nada empezaban a levantar sus instrumentos y no, güey, no, aquí de la verga, o sea, no son en vivo esos metales. Entonces dije, no, ya valieron verga, que de por sí ya se anunciaba, dije, no, ya, tronaron estos güeyes, chingaron a su madre, y pues se vieron forzados a meter maqueta, porque ya valieron verga, así de sencillo. Pero cuando dije, bueno, pues sí vienen los artistas originales, estaba el señor Pavón, estaba el hijo, no, de hecho el hijo no estaba, Emir sí, pero Byron no estaba. Ajá. El Byron no estaba. Eso sí me di cuenta. Y dije, este güey tiró por viaje, se pelea con esos pendejos, por X o por Y los manda a la verga. Por algo ha de ser. Pero bueno, y sí me dije, no, ya valieron verga estos güeyes. Y también me di cuenta de otra, y cuando tocaron la del Palacio del Amor, Dios. Estos güeyes traían con trabajo y se escuchaba el slapeo del lobo, güey. Sí, güey, se escuchaba el slapeo y dije, no mames, en un contrabajo hacer esto. Reitero, la gente no conoce, no sabe. Digo, bueno, o sea, sí, los entiendo. Pero uno que sí sabe, güey, dice, no mames, güey, no, ¿qué, cómo, cabrón? O sea, no hay manera, ¿no? Pues pero sí. Bueno, pasó. Pues ya. Y te estoy hablando de hace, te digo, como 7, como 8 años, fácil. Así de sencillo. Pues así pasa. Pues así fue. Y así es como está pasando. Y así será. Desgraciadamente no es que fue ni es, sino desgraciadamente es que seguirá siendo. Sigue siendo y seguirá siendo. Sí, pues ni modo. Es correcto. Pues ni hablar. Pues vamos. Vámonos, mi querido Poder Latino, porque ya cumplimos con el tiempo. Hoy fue lo de las orquestas falsas. Vámonos. Yo soy Dracon y estuvo conmigo mi querido Poder Latino. Nos vemos a la próxima, chavos. Gracias, Poder. Pues yo soy Poder Latino, gracias por escucharnos en su podcast favorito Toma Libre y pues bueno, nos escuchamos en la siguiente. Bye bye. Ayo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.